Alberto Menichetti, el presidente saliente de Navarro. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bueno, gracias por haber venido ustedes, ¿no es cierto?, acompañarnos como siempre a pescar. Y acá estamos pasando un grato momento transfiriendo un poco el mandato que me dio la comisión a este amigo que es Raúl Estronati, que, bueno, a partir de esta noche asume las funciones de presidente del Club Abar con 21 años de trayectoria, así que creo que es un orgullo, ¿no es cierto?, para nosotros tenerlo ahí como presidente y que esté en este club. Me imagino que para vos, Raúl, muy buenas noches. Primero, una responsabilidad, pero con una alegría bastante interesante, porque es algo que realmente te gusta esto de Abar, ¿no? Sí, buenas noches, Rubén. Sí, realmente sí, yo hace unos 4 años que estoy ya en Abar y he estado en comisiones como secretario, siempre trabajando, haciendo cosas, y bueno, ahora me toca el honor de ser presidente de este club. Alberto, hacenos un balance un poco de esta gestión que has tenido en los últimos años como presidente de Abar. Bueno, la gestión nuestra, con el gran apoyo que he tenido de inclusive Raúl, que ha sido, lo cierto, el secretario hasta estos momentos, y a mí me toca seguir en esta comisión como vocal, o sea que creo que hemos logrado un lindo grupo de trabajo y hemos conseguido algunos objetivos que nos planteamos en el arranque, como era integrar bastante el club a todos los eventos que hubiese en la zona. Ha participado durante el año 14 y el 15 que nos tocó integrar la comisión como presidente. Ha sido bastante movido, digamos, con 15, 20, 25 eventos durante el año donde participó Abar. Además, lo que hemos podido era ampliar el club. En estos momentos estamos entregando alrededor del doble de los socios que tenía cuando asumimos. Y lo que estamos instando es que vayamos por más, o sea, creemos que los socios de Abar, la zona y Río Cuarto da para tener alrededor de 100 socios, no estamos lejos, pero la idea es, con esta nueva comisión, con todo el empuje, con toda la fuerza que traen y las ganas de trabajar, creo que vamos a llegar pronto a ese número de asociados que es fundamental para que una entidad se pueda mantener, ¿no? ¿Te está metiendo presión el ex presidente? Sí, parece que sí, ¿no? Sí, está bueno. Sí, era el objetivo que ya teníamos en esta comisión, ampliar la cantidad de socios. Y bueno, ahora que me toca a mí presidirla, vamos con ese objetivo, ¿no? A seguir ampliando. Si podemos llegar a ese número de 100 socios sería óptimo, que es difícil, pero no sé, no es imposible. Sabemos que hay mucha gente en Río Cuarto que tiene autos buenos, lindos, históricos, clásicos, y que probablemente podamos incorporar al club, igualmente que dueños de motos muy lindas, que quizás se sumen. Hemos sumado motos ya el año pasado y el anterior, inclusive le hemos dado participación en la propia comisión a varios propietarios de motos para entusiasmarlo, y se han entusiasmado, realmente han organizado muchos eventos el año pasado. Porque lo bueno que tiene esto es que se ha recuperado gente que se había ido, hay gente nueva y hay mucha gente que pueda volver a anotarse en el club, ¿no? Es así, realmente gente que se había ido ha vuelto al club, ha vuelto y han vuelto las motos, que en un momento quedado este club solamente quedaron muchos socios con autos, nada más. Este año que pasó hemos incorporado muchas motos. Realmente hay interés por parte de ellos de sumarse y seguir sumando nuevos socios propietarios de motos, como te decía. Alberto, por supuesto que el doctor De Petris ha hecho mucho por el tema de las motos, pero a vos también te gustan mucho las motos y has aportado tus viajes también a la gente de Abar, ¿no? Sí, hemos tratado de hacer también la otra pasión que me gusta, que es las motos, pero es de destacar lo que están haciendo los chicos en la subcomisión de motos, que justamente uno de los proyectos es ahora integrarlos más que como una subcomisión. Estamos viendo la posibilidad de que la nueva comisión cite una asamblea para designar un vicepresidente, y el vicepresidente sería justamente alguien que viene del sector de las motos. Así que creo que esta incorporación de las motos a Abar, estimo y espero que sea definitivo y que realmente empujan, porque veo que tienen tanta pasión como los que nos gustan los autos. O sea, y tienen la ventaja con respecto a lo que nos gustan los autos, quizás de que hemos incorporado mucha gente joven al club siguiendo las motos históricas. Así que
Algo que demuestra el empuje que está teniendo Abar es que esta comisión, el poder reunir los integrantes, la gente que continúe, realmente teníamos mucha gente propuesta para integrar la comisión. Cosa que 2 años atrás, cuando nos tocó a nosotros asumir, no había nadie que siguiera y tomara la posta, ¿no? Nos costó muchísimo integrar aquella comisión. Hoy, por suerte, toda la gente quiere participar, quieren estar en la comisión, quieren ayudar, quieren colaborar. La asamblea esta fue un éxito, estamos hablando de alrededor de 40 socios activos, lo cual eso creo que demuestra que es muy importante. Alberto, gracias por tu atención, gracias por todas las atenciones que has tenido con la gente de Pescar en estos años como presidente y bueno, a seguir trabajando. Sí, no, gracias a ustedes, en nombre de Abar, tengo que agradecer, ¿no es cierto?, la dedicación de ustedes a todos los eventos, participaron en todo, nos ayudaron siempre, nos promocionaron bien, así que, por supuesto, creo y yo sigo integrando la comisión en otro puesto, así que creo que lo seguiremos teniendo a ustedes como referente dentro del periodismo. Muchas gracias por todo. Raúl, y en el caso tuyo ya por el final, esto de ser presidente no significa que no vaya a estar participando en el Gran Premio, ¿no? No, una cosa no impide lo otro. No, vamos a participar ya pronto en el Gran Premio de la Montaña, ahora en el mes de mayo, y vamos a seguir haciendo carrera de regularidad seguramente, sí. Todo lo que se pueda hacer, y el Gran Premio argentino también está previsto hacerlo. Los mayores éxitos para esta gestión y ojalá que siga todo bien. Bueno, muchas gracias Rubén, muchas gracias a ustedes. Y bueno, siempre vamos a estar en contacto y brindándole toda la información que les resulte útil.